Señoras y señores, ya el momento ha llegado. Otro día más en el que compartimos una receta saludable y divertida para ustedes. Mi nombre es Lacey García y esto es Al Estilo Lacey Fit por cobertura gastronómica a cuatro tiempos. Y como estamos en la semana de Halloween y yo soy un poquito untada, he decidido aprovechar las bondades que tiene la auyama y hoy vamos a hacer nada más y nada menos que un pan hecho a base de auyama. Pero este pan tiene una particularidad, es un pan dulce y además no contiene harina. Para aquellas personas que quieren un dulcito que sea bajo en carbohidratos o aquellos que simplemente no puedan consumir la harina por el hecho de que contiene gluten. Esta receta es súper sencilla, básicamente es mezclar todos los ingredientes, ponerlo en un molde y llevarlo al horno. También es una receta que en vez de pan podemos utilizarla para hacer muffins. Como dije, nuestro ingrediente principal es la auyama, así que vamos a necesitar una taza de auyama. Ustedes saben que la auyama, o no sé si sabían, pero la auyama es tiene mucha fibra y es importante que la incluamos en nuestra alimentación. Hay muchas formas de consumirla. Yo hago batidas de auyama, muffins, panes, bizcochos. También podemos hacer cremitas de auyama controlando obviamente las calorías. Entonces aquí tenemos mi puré de auyama. Yo la herví, traté de una vez hervida, la exprimí un poco en un papel para que botara un poco el agua y aquí tenemos mi auyama. También aquí yo tengo medio guineo, que es aproximadamente un cuarto de taza de guineo y un cuarto de taza de salsa de manzana. Si usted lo que tiene es guineo, puede usar simplemente media taza de guineo o si lo que tiene es salsa de manzana o quizás quiere evitar el saborcito al final, puede utilizar media taza de salsa de manzana. Si no tiene la salsa de manzana, puede hacerla en casa. Solamente necesita picar las manzanas y hervirla con canela y un poquito de azúcar o miel. Entonces, aquí tenemos mi puré de auyama con mi salsa de manzana. Para esta receta vamos a necesitar un huevo enterito, un huevo mediano. Tenemos el huevo, la auyama, el guineo y la salsa de manzana. Para darle un toquecito dulce, yo le voy a agregar 2 cucharadas de miel. Si a usted le gusta un poquito más dulce, puede agregar más miel. También puede utilizar azúcar de coco, también puede agregarle, digamos que 1/4 taza de azúcar crema, pero que se trate de que sea orgánica, que sea bien pura. Por último, yo voy a utilizar 2 cucharadas de mantequilla de maní y 2 cucharadas de aceite de coco. Es lo mismo en este sentido. Si no tenemos aceite de coco, podemos hacerla todo de mantequilla de maní, o puede ser cualquier mantequilla, por ejemplo, de cajuil, mantequilla de almendra. Si no tenemos aceite de coco, podemos usar aceite vegetal. Esta es la ventaja de esta receta, que podemos variar los ingredientes de acuerdo a lo que tengamos en nuestra alacena. Por igual, si no tenemos la auyama, esta receta es perfecta para hacer un pan de guineo. El pan de guineo es riquísimo. A mí personalmente me encanta mezclar el guineo con el chocolate. Entonces, ¿qué es lo que va a sustituir nuestra harina en esta receta? Yo encontré esto y lo uso bastante en el supermercado. Antes me era muy difícil de encontrar, pero ahora tenemos incluso una harina de coco que es hecha acá en República Dominicana. Podemos utilizar, para esto vamos a utilizar media taza de harina de coco. La harina de coco, ustedes se fijan, esto tiene aceite de coco y harina de coco. El coco tiene muchas propiedades que ya las hemos conversado en este segmento y además hace que esta receta sea una receta baja en carbohidratos, ideal cuando estamos en un régimen de pérdida de peso. Para que suba un poquito yo le voy a agregar 1 cucharadita de polvo de hornear, pero como no tiene trigo, como no tiene harina, esta receta no sube mucho. Mis especias son muy importantes, un poquito de nuez moscada, un poquito de canela. A veces me gusta echarle también un toquecito de jengibre. Eso yo lo hago normalmente en el bizcocho de zanahoria. Entonces, así de simple, esta es nuestra mezcla. Ya tenemos todos los ingredientes y obviamente un toquecito de vainilla. Puede hacerlo con una batidora. A mí me gusta hacerlo manual para que queden los trocitos y se sienta así más entero. Luego que hemos mezclado bien, utilizamos un molde. El molde lo vamos a engrasar previamente. Yo lo engrasé con un poquito de aceite de coco.
Vamos a vertir nuestra mezcla. Esta receta es muy peculiar porque realmente yo tenía la intención de hacer un pan de guineo y ayer estaba en el carro cuando eran como las 8 de la noche y un muchacho me tocó. Me dijo, te vendo tu trago aguacate y esta auyama por 100 pesos. Y yo dije, bueno, ya que tenía ese pedazote de auyama, entonces dije, voy a hacer esa receta y es especial para Halloween. Ahora hay muchos postres que quizás no son tan saludables por la época y que tienen muchos colorantes, pero usted no tiene por qué escaparse de la moda y puede hacer esta receta de temporada y aún así comer saludable y vivir al estilo Lazy Fit. Recuerden que esta y otras recetas la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Cobertura Gastronómica 37, y por igual pueden encontrar muchos tips y consejos de alimentación, de cocina saludable, de ejercicios, en mi cuenta de Instagram, @LazyFit. Entonces, para decorar, yo traje algunas pasitas y algunas nueces. Podemos tostarlas antes o podemos también utilizar almendras o también agregarlas a la mezcla. Luego, llevamos esto al horno a 350 grados por 20 o 30 minutos. Y obtenemos, luego que lo llevamos al horno y lo dejamos por ese tiempo, vamos a obtener este rico pan. Esto podemos utilizarlo para desayunar, puede ser un postre, puede ser una merienda y bebérnosla con el café. A mí personalmente me gusta comérmela con un poquito de cream cheese por arriba y es una receta muy saludable. Es alta en fibra, nos va a saciar bastante y además es súper deliciosa. Señores, no hay por qué sacrificarse. Recuerden que un estilo de vida saludable es algo sostenible y que puede llevarse en el tiempo y qué mejor forma que hacerlo que viviendo al estilo Lazy Fit. Muchas gracias porque como siempre ustedes me acompañaron el día de hoy. Gracias porque me escriben y veo sus comentarios y sus emails y me dan muchísimas ideas para los programas. Sigan disfrutando de Cobertura Gastronómica a 4 tiempos. Será hasta la próxima.